¡Alola, mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Taber of Spear. Disculpen que no haya podido subir videos en estos últimos días, pero es que no he podido, falta de tiempo y ese tipo de cosas. Así que bueno, aquí estoy ahora de regreso. Estábamos aquí explorando este templo de mal augurio y ver qué es lo que pasará. Supongo que el camino correcto a seguir era, no me acuerdo. Yo me fui para acá abajo, así que ahora iré para arriba. Tú llegas al final de un acantilado, de una wea. Sobre tu lado hay dos pilares de piedra, lo cual puedes ir mientras cruzando solamente hay uno. Permaneciendo justo en el centro, de uno hacia el otro pilar de piedra, parece como que tú estás se está permaneciendo fuerte o algo así. Tú necesitas cruzar de alguna manera, la pregunta es ¿cómo? A ver, antes de ir al pilar, voy por acá. Esa pared se ve inusual. Hay una cosa inusual donde algo rectangular podría quedar dentro. ¡Oh! Gracias por la experiencia. ¿Ya subí de nivel? Me quedó un punto para subir de nivel. Tú encuentras otra cosa abandonada aquí. Tú encuentras una cuerda, una antorcha y dos botellas de MP en ello. ¡Eh! Tú dices que te pes, AP y ahora tienes nivel 2. ¡Perfecto! Somos nivel 2 ahora, gente. Ok, ahora sí vayamos hacia acá. Comprobemos el Champs, que no sé qué sea. A ver, Champs, ¿qué eres? Chancletas. Ah, qué bien. Bueno, las chancletas. Tú miras hacia abajo de la chancleta, porque es lo que me está diciendo el traductor, lo cual vale, yo te lo compro. Tú realmente no sabes qué sucederá si tú caes hacia abajo. Uy. Bueno, es hora de comprobar mi agilidad. Irte en medio del pilar a comprobación de agilidad. Se ve fácil, lo suficiente fácil para saltar. Tú tomas una buena mirada hacia el espacio entre el borde y entre el filo y el pilar del medio. Das unos cuantos pasos atrás y empiezas a hacer una carrera para ir hacia el pilar del centro. ¡Ey! Agilidad completada. Te arreglas para permanecer del otro lado. ¡Fácil! Perfecto, perfecto. Si es que, obviamente es que Diego es buenísimo. Tiene grandes skills como saltamuros, because he's a Mexica. Como mexicano, ya me he comido muchas bromas de esas también. Pero bueno. Tú apuntas a... Tú tienes de punto esta construcción masiva en la distancia. El camino hacia el lado es te da otra entrada, lo cual te empieza a sentir de que esta estructura se supone que quería estar bloqueando algo lejos. Dentro hay demasiados cofres de tesoro. ¿Tesoro? ¡Corre sobre el cofre! Tú rápidamente abres el cofre sin cerrar. Vacío. ¿Qué? Tú tratas de abrir los otros cofres. El último cofre tú encuentras una pieza de papel dentro. Gracias por el loot. Ah, malditos bandidos sanguinarios. O quien sea que robó el tesoro antes de yo. Ah, demonios, he venido demasiado tarde. Bueno, se intentó, chicos. Diego intentó robarse el tesoro, a ver. Tú caminas hacia la parte de atrás del salón vacío. Y hay una pila de rocas cerrando lo que parece ser como un camino hacia otro cuarto. Me pregunto cómo podría ir hacia el otro lado. Tú colocas tu mano sobre la piedra imaginando lo que podría haber ahí. ¿Por cuánto tiempo he estado aquí? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Ah? ¿Hola? ¿Quién está ahí? Tú repites confirmando de que no hay olor del flujo a través. Esperanzadamente el Capitán Asmund no lo encontrará, que me encerré a mí mismo aquí por accidente. ¡Ey! ¿Quiere decir este cuarto está vacío? Supongo que puedo tener esa pequeña siesta de gato por ahora, o esta hierba gatera. Como sea, desde el otro lado el sonido no parece como que él pueda escucharte. Esto es sin sentido. Regresaré por ti más tarde, ¿vale? O sea que hay alguien encerrado por acá. ¿Servirá esto? No, no tengo ninguna figura extraña. Ok, sigamos avanzando.
A lo mejor encuentro algo que me pueda hacer de utilidad más adelante, pero bueno. Tú puedes verlo ahora, en la distancia un triángulo gigante, una criatura así. Una estructura de un triángulo gigante. Parece como una pirámide donde tú estás permaneciendo. Hay pisos de, escaleritas o saltaduras de piedra a través de la pirámide. Apachurrando tus ojos lo suficientemente dura, tú puedes ver una gran estatua que comienza desde las escaleras. Quizás hay algo para escalar o escalarse necesario. ¡Aguanta, Flo! ¡Estoy en mi camino! ¡Eh! ¡Nivel 3! ¡Let's go! Diego nivel 3. Está mamadísimo, obviamente. Ahora voy a... Si me disculpáis, vamos a guardar aquí donde estaba nuestro querido amigo Dragoncho antes. Ok, vámonos. Hay otro barranco, la pirámide, la estructura de la pirámide está un nivel por debajo de ti. Desde cerca la estatua de más temprano es gigante. El rostro de la estatua está pocho, literalmente. Quizás fue dedicado hacia algún ser divino o aquel que gobernó este reino antes. Hay una larga capa negra a través del torso de la estatua. Por lo que parece, se ve bastante vieja. Tengo que ver la manera de bajar de aquí. Comprobar la agilidad de nuevo. No lo sé. Yo digo que sí, Diego puede. ¡Agilidad! Puedo solo saltar desde los hombros hacia sus brazos. Entonces agarrar las piernas y deslizarme. Tú te diriges hacia los hombros de la estatua. ¡Bien! Menos mal que le tengo agilidad al Diego. La estructura se tambalea un poco, pero estás bien. Como planeaste, caíste sobre los brazos de la estatua. Entonces el timing preciso, te las arreglaste para agarrar su pierna y lentamente liberar tu agarre y deslizarte hacia tu camino hacia el suelo. ¡Perfecto! Menos mal que tengo entrenado decentemente a este individuo. Excepto en inteligencia, porque es bruto, pero bueno. Algo tenía que tener malo. Ok. Como un toro enloquecido, tú corres hacia la área abierta para ir a la pirámide. Solo cuando pasas un par de estatuas, se agarran la mano. Agarrándose las manos el una a otra, tú retrocedes y tu cuello se tira hacia atrás. ¡Wow! Tú giras a través del suelo y accidentalmente sueltas tu antorcha. El fuego de tu antorcha continúa quemando y revela un par de gárgolas mirándote con esta sonrisa malvada. La primera gárgola ataca. ¡Coño! ¡Me ataca una gárgola! ¡Rii! Ok. Se ve mamada. ¡Holy fish! ¡Toma! Cayó sobre sus pies. Oh no, me está tratando de seducir a Diego. Bueno, da igual. Diego podrá vivir. Él puede, él se las apaña. La primera gárgula derrotada y emerge la segunda. Él se mantiene sus garras sobre tu pecho. Tú sucesivamente bloqueas el ataque con tu espada. ¡Ven! Joder, otra gárgula. Muere, conche tu madre. No me gusta, Diego está teniendo mucha wea. ¡Por fin! Aparte aquí no hay rollback, así que estaría jodido si no ganara. ¡Bien, nivel 4! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! De hecho, pues debería también subir al nivel 5, pero bueno. Yo no soy quien para juzgar las cosas. Y antes de que algo malo ocurra... tengo que hacer esto. Gracias. Más que nada porque no quiero que... Ok. Listo, ya estoy recuperado. Más que nada porque no quiero abrir el chat emergente, ¿saben? No quiero tener que lidiar con tener que censurar. Ok, vamos a la pirámide ahora, sí. Esto es...
La pirámide no puede ser más una pirámide para nada. Toda esta cosa entera está hecha de madera. Dando un círculo alrededor de la estructura, encuentras un agujero que te deja dar una mirada hacia adentro. Hay una gran campana ahí. ¿Es una campana de torre? ¿Debería dirigirme hacia abajo? Solo para estar seguro, tú olfateas el aire y agarras la esencia de Flo. Quien sea que le llevó definitivamente fue en esta dirección. Ahí puede haber monstruos más peligrosos por debajo. Tú tienes que asegurarte que estás listo para irte. Ok, nivel 6. Your A level ahora es 5. Perfecto. Ok, entonces tenemos que meternos más todavía en la cueva. Just perfect. Perfectísimo. Voy a guardar aquí de nuevo solamente por las dudas. Vamos para allá. Bueno, voy a usar una cuerda, ya que estoy. Usas una cuerda para ir hacia abajo. A ver cómo se ve el interior de la mazmorra. Venga, Diego. Tú entras a una nueva dungeon. Tu nivel de aventurero regresa hacia 2. Tú entras a lo alto de una torre de reloj. El momento en que tus pies se encuentran con el suelo, una pluma gruesa de polvo te empuja hacia el aire. Hostia. Tú toses y cubres tu nariz. Moviendo lejos el polvo, miras alrededor de una manera para ir hacia abajo. Coño, qué chulo se ve esto. Esto está bien desarrollado, me encanta. Tú das una mirada a través del largo agujero en el centro del cuarto. Por debajo de donde viste la campana más temprano. Esa cosa parecía cerrada antes. Saltar hacia abajo no parece ser una opción. Solo entonces tú te pones una parción sobre el suelo, solamente cruzando, yendo atrás de ti. Tú tratas de ver si encuentras una manera de ir hacia abajo. La cuerda parece, se ve y se siente vieja, pero solamente tienes una oportunidad de ir hacia abajo en vez de estar en este cuarto húmedo por más tiempo. Tú te vas por la escalera, si no me equivoco. Vale. Tú tienes una DP, ahora tienes 7 ahora. Tu nivel ahora es de 3. Joder, ¿cuántos niveles tengo yo ahora? Ah, vale. Lo estamos haciendo. Tengo 7 de AP, pero los niveles estos de A no sé para qué me sirven. Pero Diego también está... Bueno, da igual. ¿Qué hay acá? En tu camino hacia abajo de la espiral de piedra, tú te detienes tus pasos mientras tienes la vista enfrente de ti que te mantiene ahí. El entero muro, o lo que sería el bordecito, está lleno con hielo ligero y... ¡Oh! Por encima, una majestuosa estructura va a hacer retorcerse tu alma de aventurero. ¿Es esto un castillo? ¿Todo ese tiempo esto ha estado por debajo del bosque? Tú tomas un minuto para absorber la vista antes de continuar tu caminar hacia escaleras abajo, o de alguna manera, si ir hacia abajo. Coño, qué chulo. Tú sigues bajando un piso más inferior. No hay nada dentro aquí, pero puedes sentir ligeras escaleras de piedra que te llevarán incluso más por debajo. Tú desciendes más abajo. Ok. Supongo que aquí y aquí. A ver, aquí adentro. Primero aquí. Tú te diriges otro camino hacia abajo. Y tu calor de... Y el calor de tu pobre ventilada... De esta... Y el calor de la pobre ventilada torre de reloj. Te ha llenado de sudor. Aquí hay cuerdas y el que sostiene la campana que puedes usar para subir a lo más alto de esta torre de reloj. Te aproximas así y colocas tu mano en esta superficie de metal frío. ¿Qué es esto? Solo detrás de la campana tú puedes ver lo que parece ser como una caja de colección. ¿Qué son estas cosas? ¿Podría haber alguna moneda ahí? Solamente está esta campana, no hay nada en el camino. El agarre es demasiado pequeño para que incluso yo lo apachurre. Pero si fuera lo suficientemente fuerte, podría ser capaz de empujar la campana un poco hacia el lado para que yo encaje. ¿Quieres intentar mover la campana?
Uy, uy, uy. Ya me están diciendo de mover campanas. No sé yo si sea la buena idea. Bueno, digamos que sí. ¡Eh! La fuerza comprobó. Tú agarras la campana por un lado y la empujas tan duro como puedes hacia la izquierda. La campana se rehúsa a mover. Tú te deslizas hacia el lado de la... Tú sigues empujando la campana más fuerte. Y con un ligero rugido de toda tu concentración de tu fuerza sobre tus brazos y piernas, lentamente la barrera de metal empieza a moverse. Tú escuchas el sonido de la madera rompiéndose enfrente de ti, mientras que la campana se mueve, pero tú pagarás por haber empujado tan duro. Una vez que la campana se mueve hacia un lado, tú tienes suficiente espacio para pasar a través de ello. Saltas por encima del piso roto y haces tu camino hacia la caja. Con tu espada rompes la caja. 138 monedas. Bueno, ni el siguiente nivel. Vale. Ok, chicos, hemos conseguido molto más dinero después de mover una campana toda asquerosa y horrible. ¿Por qué no me ha bajado la... ¿Puedo seguir haciendo algo aquí? Solamente hay un reloj aquí. Vale, no me hice nada más. Ok, ¿y el camino? Tú sales de la torre del reloj. ¡Wow! Tú permaneces a la vista de tus alrededores. En plan de mirando. Todo está bañado en este brillo gentil azul. Miras hacia arriba y puedes ver las paredes de esta cueva entera que están alineadas con este moho y fango luminoso. Para tu derecha está esta estructura que viste desde de antes. Es un castillo. El tejado se extiende más allá de lo alto, casi tocando el tejado de la cueva. La pared está rodeada, la pared está siendo rodeada por el castillo, de alguna manera. Hay algunas rupturas a través de ello y arañazos de una batalla anterior. Te das cuenta de que unos cuantos pies de enfrente de ti está al borde de un abismo. O de un abismo, digámosle así, Abyss. Aunque Riz sea risco más que nada. Donde sea que estás, será mejor que cuides tus pasos. Tú tomas los guantes de Flo y los olfateas, asegurándote que estás en el trayecto correcto. Su esencia te dirige hacia adelante. Ok. Uy, pero yo me quiero meter al castillo. Esto no se ve correcto para nada. La esencia de Flo se desvanece y parece que está viniendo a través del abismo. Si tú te vuelves, mientras tú te vuelves más cerca, tú puedes cuando te vuelves más cerca, tú puedes estar en el borde del abismo. Sí, yo quiero decir el abismo, ¿vale? Sé que es acantilado. Y mirar hacia abajo. Todo lo que puedes ver es los remanentes rotos de una ciudad. Él está allá abajo de alguna manera. Tú giras hacia el castillo. Si él está ahí, debe haber una manera de bajar desde el castillo. Tú sacas tu espada y te diriges hacia los terrenos del castillo. Ok, tenemos que ver qué misterios habrá por acá. Te congelas a la vista de una pila de calaveras y huesos, hechos una pila. Te aproximas a la pila y los esqueletos están cubiertos por esta gran trozo grueso de polvo y telas de araña. El pelaje hacia abajo, tu pelaje te da un escalofrío, desde tu espalda hasta el final de tu cola, mientras te giras a la entrada del castillo. Apretando tus puños, tú te aseguras a ti mismo de ir hacia adelante. Ok. Venga, Diego. Tampoco creo que sea para tanto. Quiero decir, Diego, tal vez posiblemente solo te maten, te exploten, no lo sé. Cosas normales que suceden en castillos, ¿no? No soy el único que piensa eso, ¿no? ¿No? Ok, ya, no voy a ser malo. Tú llegas hacia la entrada del castillo. Tomas un minuto para observar la pinche cosa esta de la puerta por encima de ti. El gran tamaño de la construcción te sobreabruma y sientes una presencia que te está mirando. Ah, qué bien, algo está mirando a Diego.
Ya se lo van a comer. Bueno, tú entras hacia ello, lo que parece es un desierto o cementerio. Todo desde las paredes hacia el suelo, toda la fuente en el corazón del no, no sería el cementerio, Country Yard sería jardín, creo. Ha sido reclamado por el moss fluorescente. El pelaje de tu brazo se levanta. Hay esta extraña esencia permaneciendo en el aire, como la muerte y algo oscuro. Coño. A ver qué hay aquí. Tú vienes y parece como que... y ves lo que parece como un hombre hecho polvo o cenizas ya. Lilias blancas fluorescentes flotan por encima del agua. Los largos lily pads, que serían neufares, han crecido por debajo de las flores, cubriendo el fondo de la agüita. Tus ojos van hacia esta gran piedra que se sitúa en el centro de la fosa, o lo que sea así. Donde tú permaneces, tú puedes tomar, tú puedes hacer tú puedes hacerlo con tu espada. Magos, ladrones, caballeros y pries, que serían obispos. Cada uno en una piedra. Tú no tienes ni idea de qué eso significa, pero sientes te sientes bastante inseguro aquí. Tú puedes colocar el campamento aquí. Ok, perfecto. Ya tenemos campamento ahora, chicos. Uy, esto se ve bastante intimidante. No os voy a mentir para nada. Esto se ve muy, muy intimidante. Y la música no ayuda. Entonces que hiciera... No puedo hacer nada ahorita, ok. ¿Qué pasa si voy por acá? La puerta está cerrada. Solo por encima del picaporte tú puedes un símbolo de la forma de una hoja. ¿Y por acá? Caminando más allá te vuelves más advertido de lo vacío que está el castillo. Todo lo que puedes escuchar es el sonido de pasos contra el suelo. Aquellas lianas negras, oscuras, van a través del suelo. Sangre seca, tal vez. Algunas cosas rotas, pinturas desgarradas, arbustos random van a través del suelo también. Solo como la gente hubiera tenido se hubiera apresurado en agarrar todo dentro del castillo y se hubieran ido corriendo. Ok. Vale, antes de parar, quiero ir por este lado. Es un camino denso de arbustos. Nada para prestar atención. Ok. Uy. Uy, uy, uy. Estamos explorando el castillito. Tú vienes otra vez de esta mirada extrañada. Los esqueletos de los inhabitantes. Había esqueletos de la gente que inhabitante antes de que se pinche colocaran ahí a través del jardín. En la misma posición en la que ellos fueron asesinados. Te aproximas a un esqueleto con una espada oxidada, penetrando la parte de atrás de su cráneo. El pobre bastardo ni siquiera lo vio venir. Las ropas están bastante ennegrecidas por alguna especie de moho que parece que va creciendo por el esqueleto. Aún así, no sigue habiendo un patrón que tú puedas ver en aquellas muertes. Hay un par de esqueletos acostados alrededor de lo que puedes tener en tu vista. Uno está vistiendo una armadura de metal, mientras tiene esta cosa caída en el pecho, que supongo que debería ser que estaba pintado o algo así. Mientras que el otro estaba vestida con ropas regulares, que te recuerdan a lo que lentamente un sirviente en un castillo. ¿Eso fue alguna especie de copa o algo así? A tu izquierda hay un esqueleto con el vestido de una mujer. Una daga reposa sobre su pecho. Y en su brazo hay pequeños huesos y un cráneo que probablemente pertenecían a su bebé. ¡No! El rostro hacia adelante, hay ahí una puerta gigante. Lo suficiente para meter a la taberna entera. Un largo y pesado chirrido de cadenas va a través de un lado de la puerta hacia otra.
con un masivo cerrojo manteniéndose en todo el lugar. Tú miras hacia la puerta y tus ojos se abren en una vista horrorífica. Lo que parece como algo traslúcido, pero sin cuerpo, mano flotante, gentilmente en el aire, solamente fuera de la puerta. Una vez que concentras tus ojos, te das cuenta de que eso está moviendo hacia ti. Tú mantienes tu respiración y el resto de la figura aparece como dibujándose en el medio del aire. En segundos, está en su forma está completa. Una criatura quien su rostro esté distorsionado como si alguien hubiera pintado o movido su mano sobre algo así, vestido con ropa jester, y te dice que vengas hacia él. Un escalofrío viaja a través de tu espina mientras tú regresas tu cabeza. Mientras la parte de tu cabeza, tú sabes que él es un fantasma. Él salta sobre ello, dejando que la campana sobre su gorro se sacuda energéticamente, pero no hay sonido. Tú tragas saliva. Un sentido de vacío llena tu estómago o de dolor. Algo te está diciendo que si tú quieres ver a Flo, tú necesitarás tener necesitarás dirigirte a esa figura. Uy, no sé yo. No sé yo, Diego. Te van a chamuquear. Bueno, chicos, ¿cuánta probabilidad hay que se chamuqueen a Diego? Venga, hagan sus apuestas. Me pregunto si en algún, si por accidente perderé o algo. Si eso pasa, pues ni modo, Diego. Te chamuquearon. Así de fácil, así de sencillo. A ver. Tú permaneces a un brazo de distancia de la figura bailadora. ¿Qué quieres tú? Un visitante, un visitante, un visitante para el rey. Él hace un backflip, o sea, un salto hacia atrás y aplaude vigorosamente hacia el aire. ¿De qué estás hablando? ¿Qué rey? Oh, tú debes estar aquí para la audición, para ser miembro de la tropa. Él gira de nuevo y salta sobre una pierna y otra. Por favor, para de estarte moviendo alrededor, fantasma. ¿Un fantasma? ¿Tú crees que soy un fantasma? Bueno, he estado comiendo menos últimamente y prácticamente soy piel y huesos. Tú eres el fantasma. ¿Qué hay con tu complexión pálida blanca, blanca pálida? ¿Yo? Ni siquiera. No, ni siquiera eso. Él realmente es un fantasma. ¿Por qué estás actuando como que yo soy el loco? A lo mejor estás muerto, Diego. Mira, no tengo tiempo para argumentar contigo. He venido buscando por alguien y necesito ir hacia la ciudad de abajo. Bueno, verás, algo extraño está sucediendo. Perdí mi medalla. Eso no es yo. ¡Heck! Casi la mitad de nosotros aquí perdimos nuestras medallas. Así que, sé un cariño y tráeme mi medalla. No real si eso no realmente va con ello. ¿Dónde exactamente se supone que voy a encontrar esa medalla tuya? Definitivamente no aquí. He comprobado el jardín y no hay ni una simple medalla quedando. Beach es medalla, si no me equivoco. Tú podrías encontrar una por ahí, en la iglesia o en el área residencial. Él apunta a tu izquierda. O quizás unos cuantos soldados en la parte de atrás, donde los escolares usualmente trabajan. Él apunta a tu derecha. Ah, vale, regresaré. ¡Buena suerte! ¡Ja! ¡Buena suerte! Él te mueve tu mueve su mano hacia ti mientras hace sus cosas raras y tú caminas lejos de él. Joder. Bueno, vayamos por acá primero. Pasas a través de la puerta rota. El momento que tú das un paso hacia el otro lado, un extraño sentimiento alien de. Extraño sentimiento extraño va hacia tu corazón. ¿Qué es esto? Mientras estás hay algo al lado izquierdo de tu pecho. Tú miras alrededor para ver qué podría estar causando esto, pero no encuentras nada. Cautelosamente caminas hacia adentro. Ok, parece que están chamuqueándose al Diego, lo cual yo creo que ya es algo normal. A ver, evento. Te tienes en medio de un largo pasillo.
Girando hacia la derecha, puedes ver lo que parece ser un cuarto vacío lleno con cosas polvorientas. Te giras hacia la izquierda. Un horrorífico rostro aparece justo enfrente de ti. ¡Ah! Tú caes sobre tu culo y mueves tus manos frenéticamente enfrente de ti como protegerte de nada. El espectro está en ningún lugar de ser encontrado. ¿Qué es esto? Te levantas y escuchas el desvaneciente sonido de un niño riendo en tus oídos. Giras en la dirección para encontrar este sitio donde está la risa, pero no hay nadie aquí más que solo tú. Jodidamente esto, será mejor que me salga aquí rápidamente. Miras hacia arriba y ves que el tejado está roto. Ok, nivel 10, perfecto. Uy, hay tantas cosas, a ver por acá. Una pared de rock de maderas te bloquea tu camino hacia adelante. Necesito encontrar otro camino. Quizás habrá algo en este cuarto que pueda ayudarme a pasar por el otro lado. A ver, ¿y acá? Tú entras a un cuarto con manteles sobre el suelo y un sobre mantas en el suelo y una simple almohada. Al lado de las cobijas hay una nota. Briarios. Tu madre y yo hemos decidido que tus skills podrían ser mejor usadas si te unieras a los hombres del rey, como un caballero. Mi hijo, esta es la mejor opción para que tú consideres cómo exceder, cómo ir más allá de tus cosas físicas. Este mundo podría ser bueno para el honor de nuestra familia. Si tú eres aceptado entre los hombres del rey, puedo mantener nuestros asuntos vivos con la ayuda de muchos aristócratas que adornan la corte del rey. Haz esto por nuestra familia, Briarios. Firmado padre. Vale, ¿y en el otro? Tú entras en lo que parece ser como un cuarto para dormir. Por debajo de la cama encuentras una caja con cosas dentro. Algunas bolas para apretujar y el sombrero de un jester con una campanita rota. Y un libro de lo que contiene algunas bromas dentro. Tú no encuentras las bromas escritas divertidas. Tú caminas alrededor mientras sientes como que hay algo bajo tu pie. ¿Ah? Moviendo la baldosa al lado encuentras un diario oculto detrás de ello. La escritura dentro del diario es difícil para ti de que la comprendas. La escritura parece referenciar a una Lady María y está que se le fue escrito mientras había unas cuantas sentencias. La última colocada como sea, la historia está bastante clara. Lady María, Lady María. Tú no podrás creer el día en que lo tuve. Todos fueron asesinados y... Todos fueron asesinados y robar a los gusanos ricos en el castillo solo como se planeó. Aún así, pensé de que podría tomar ventaja del caos y deslizar tantas cosas valiosas como pueda antes de irme. Pero entonces supongo que me encontré con el oficial, con el comandante de los caballeros. ¡Oh, qué alegría! Con un movimiento aquí y un corte allá. No hubo oportunidad para mí de que solamente el rico, pero para vivir como literalmente un rey. Ahora tengo una nueva medalla amorosa. No voy a necesitar dos medallas, la historia podría ser complicada. Lo mejor que yo salga de aquí. El cadáver de la reina no ha sido encontrado, pero ellos lo encontrarán pronto con los caballeros fuera del camino. Ella es una ilusa que trató de detenernos. Lo siento, Lady María. Debí haberte dejado aquí. Nadie debe saber mi pequeño secreto sucio. Voy a pensar en ti cuando yo esté en brazos hacia mi nuevo padre. Tú dejas caer el libro y recoges lo que parece ser dándote cuenta de quién es el autor de esto. Tú dejas el cuarto. ¿Qué es el autor? ¡Maldita sea Diego! ¡Deme el chisme, Diego! ¡No te lo sabes! ¡Te falta calle! A ver, lado la puerta está cerrada. En lo alto del agujero del hoyo hay un símbolo de un león. Ok, algo me dice que voy a tener que llevar algo con una hoja, un león, ayudar al tipo que está por allá, hacer algo con la balsa. Uf, hay un montón de cosas que hacer todavía. A ver,
Uy, un pasadizo. Mientras te aproximas a la entrada de un espacio oscuro, una sombra emerge desde el suelo y te ataca. ¡Dame tú! Uy. Toma, Holy Fierce. No te puedo atacar, ¿verdad? Me defenderé al menos. ¡Toma, puñetazo sagrado, culero! Tú linda lidias un poderoso golpe causando que el fantasma grite y se seque cual fruta. Y desaparece la vista. Ah, vale. Gracias, fantasma, supongo. Gracias por tu alma. Tú entras al hall de plegarias, o lo que sería la iglesia, supongo. Tus ojos se abren a la vista de un montón de esqueletos sentados en sus bancas. Sus huesos están bañados en este brillo azul y el moho brillante desde el lado de las paredes. Una vez de nuevo, tú escuchas el ligero sonido de niños riéndose. Vale, niños riéndose, la parte favorita de Diego. Tener a fantasmas de niños ahí cerca de él para que le haga un uga buga. Es un podio polvoriento. Tomas un minuto para mirar tus alrededores. Aquí hay algo, no puedes ver nada. Donde tú permaneces puedes ver cosas de gente pequeña alrededor de las paredes. De las paredes. Parece que las cosas que la gente solía usar aquí. Granjeros cargando mazorca desde un lugar a lugar. Gente comprando cosas buenas del mercado. Todas las líneas de gente yendo hacia su rey. Todos los esqueletos que están reposados delante de ti. Solamente puedes imaginar tus peores pensamientos cuando ellos trataban de encontrar un lugar seguro aquí. No hay nada aquí de interés. Ah, comprobación de agilidad. Espera, ¿qué es esto? Tus manos van a través de ello, de lo alto del podio, hasta que tú tocas un bulto circular. Presionas el botón. ¡Clic! Tú escuchas un audible sonido desde el lado izquierdo del pasillo y la puerta cerrada ahora está abierta. ¡Ah! Ok, esa no me la esperaba, a ver. Tú entras al cuarto. El castillo creepy solamente tiene dos cosas dentro. Una está en cada una de su altar, lo cual te coloca en el medio del cuarto. Hay una cosa en el centro, ok. Bueno, yo confío en lo que está haciendo Diego, ¿vale? Hay que confiar en él. A ver, por los lados. Encuentras pedazos de papel en lo alto de este coffin ataúd. Vale, vale, es verdad, ataúdes. Ellos parecen ser ser el mismo documento escrito que solamente se ha hecho múltiples copias. ¿Lo lees? Seguidores de jesters, bardos, comedores de fuego y poetas del rey. Todos sabemos que en este extraño evento, que solamente ha caído hacia el castillo. Las medallas de la gente se han perdido y el rey está perdido también. A ver, solamente por asegurarme, badges y era. Si era medallas, ¿no? Insignias. Ah, vale. Bueno, medallas, insignias. No son muy diferentes, la verdad. Pero bueno. Las insignias de la gente se han perdido. Y el rey está perdido también. Todos aquellos caballeros solo les importa sobre proteger a los nobles. Dándole a ello todas las insignias de reemplazo y dejándonos a nosotros para que nos lidiemos por nosotros mismos. Nuestras vidas están en jeopardía. Si el rey nos encuentra sin nuestras medallas o insignias, podría decir que la manera en que nosotros podríamos diré que podemos tomar lo que nosotros haremos hacia aquellos nobles cochinos y nos protegeremos a nosotros mismos. Encontrarme en la cripta esta noche y juntos haremos lo que es lo correcto para hacer. El Jester. Así que los presentaciones los pinches que hacen espectáculos en el castillo formaron una cosa, un grupo, una explosion.
Aún así, dudo que sus poderes en solitario podrían traer el castillo en tal estado. Ok, nivel 12, perfecto. Y en el otro estantería, tú caminas hacia el otro... hacia el otro pinche... ah, tumba. Sí, sí, tumba, claro. Ataúd. El líquido aparece ser ligeramente... hay un líquido que aparece ligeramente hacia un lado. Tú empujas este... no. Lid. No sé por qué dije líquido, maldita sea, que era lid. La tapa. La tapa parece estar movida. Tú empujas sobre la tapa del ataúd y encuentras cae con un pesado tut. Dentro hay un esqueleto. Justo en su pecho encuentras una insignia con la gorra de Jester metida en ello. Esto es. Tú tienes la medalla de Jester. Perfecto, y era en el centro. Te aproximas hacia el altar y encuentras una llave en lo alto de ello. Tú agarras la llave. Es una hermosa piedra con la forma de una corona. Tú tienes la llave de joya o alguna cosa así. ¿Me servirá para acá? Encontré otra manera, no me puede ayudar. Y acá... ah, esto ya me lo leí, ok. Bueno, técnicamente ya he encontrado lo de Jester, así que podría dárselo. O podría ir al otro lado. A ver cómo va nuestro querido Diego. Creo que sería buena idea gastarme unas cuantas piedras, lo cual me va a beneficiar más que estar por ahí corriendo como wea sin cabeza por ahí sufriendo. Bueno, hablemos con Jester. Un visitante, el rey, perdí mi insignia, jaja. Tráeme mi insignia. Toma tu insignia. Tomaré que esto podría funcionar. ¡Oh! ¡Una insignia de Jester! ¡Justo como la que tenía antes! ¡Sí! ¡Eso está bastante, bastante bien! Sacarle la insignia de tu mano. Él mantiene la insignia con ambas brazos, girándola sobre el punto. De nuevo, he venido buscando por alguien, solo necesito ir hacia la parte baja de la ciudad. ¡Oh, cierto! Se supone que te mostraría cómo ir por debajo de la ciudad. ¡Simple! Solamente necesitas ir a través de aquellas puertas y tú encontrarás la entrada. El fantasma camina a través de la gran puerta y la empuja y saca una llave fantasmal. Él pone su llave en el gran cerrojo y la gira. Impresionantemente, el cerrojo hace clic y cae hacia el suelo. El Jester gira tu rostro hacia ti con una sonrisa traumante en su rostro. ¡Dile al rey! ¡Hola al rey por mí! ¡Todalu! El fantasma da un salto hacia atrás y se desvanece con la insignia. ¿Cómo él puede hacer eso? ¿Él sigue pensando que él no es un fantasma? Él nunca entenderá lo supernatural. Uy, ya tenemos el lado de por allá, pero es que también quiero explorar el otro lado. Pero hasta aquí dejaremos este capítulo de nuestro querido juego Tower of Spear. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Espero que les haya gustado bastante. Que tenemos que salvar a Flo, que aún no podemos salvarlo. Que esta wea nos va a costar algo de su tiempo. Ahora sí, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Yo los veré para el próximo video. Se despide su compañero Dergo. Adiós, mis furros y no furros. Bye bye. Chau.